Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing sorpresa de cajas sorpresas compradas en Japón. Claro, unboxing sorpresa de cajas sorpresas, tiene toda su lógica. Cajas que he vuelto a comprar a Yamatoku, que es un vendedor de eBay japonés que vende mucho material retro a diario, pero que no hace este tipo de encargos. De hecho, yo lo conozco desde hace ya muchos años porque le he comprado muchas cosas y me ha costado convencerle más de 2 meses y medio para que me volviera a hacer 2 cajitas sorpresa, porque la anterior vez me la hizo pues rápidamente y esta vez he tenido que convencerle dándole la matraca, pero vamos, por favor, hazme algo guapo de material retro, de cosas de Nintendo, de Sega y de Sony para el canal, y por fin ha dado su brazo a torcer. Me ha enviado 2 cajas, una pequeñita que me ha costado $10, ¿vale? Y una grandota que me ha costado $15. En total, supuestamente son 10 juegos de sistemas, supuestamente, como digo, porque yo no sé lo que hay aquí, retro todos, de Nintendo, Sega y Sony. Así que de Sony será, supongo, PlayStation, de Nintendo será la NES o Game Boy, y de Sega, pues igual me ha metido algo de Mark III o de Mega Drive, no lo sé. Lo único que le he pedido es que no me metiera juegos con una cantidad ingente de textos en japonés, porque son juegos que quiero jugar de verdad, no juegos como los que me envió la otra vez, como los Dragon Quest, que no los puedo jugar tal cual, y han ido directamente a la estantería. Quiero juegos que a ser posible no tenga y que pueda jugar. Así que no sé lo que me voy a encontrar, pero esto como poco es emocionante. Y lo importante es que de nuevo no me ha parado aduanas y me ha costado los gastos de envío bastante baratos. De forma que entre todo me ha costado 30 euros aproximadamente. Oye, pues como poco me ha dicho que el interior de las cajas está valorado en el triple de lo que me ha costado. Algo que yo no sé si creer o no. Pero bueno, vamos a salir muy pronto de dudas. Voy a cambiar la cámara, voy a cambiar un poquito la iluminación para que se vea mejor que la última vez, que yo sé que no se vio demasiado bien. Y empezamos. Bueno, ya estamos aquí con las 2 cajitas, cúter en mano. He tenido que poner toda la habitación a oscuras porque no había forma de que se viera bien lo que es la mesa de operaciones. Así que ya pido disculpas de antemano si la calidad de visualización y de iluminación no es la óptima, porque no tengo medios y además yo soy bastante torpe con este tipo de cosas, ¿vale? Lo importante es que se vea, ¿vale? Que se vea y se escuche bastante bien y ya está. Eso es lo importante. Bueno, vamos a empezar a cortar la pequeñita, que en teoría es la más insustancial porque es la menos valorada y la que incluye menos juegos. Entonces, con este cúter que compré para la ocasión, para el último unboxing, en... ¡Qué bien corta! Bueno, lo compré en el chino de la esquina, la verdad. Funcionando a la perfección. El cúter de no sé, 60 céntimos, me costó algo así. Pues aquí está lo primero. Uy, 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 estoy viendo cosas interesantes. Estoy viendo ya cositas interesantes. Mucho papel de burbujas y estoy viendo... Bueno, 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 bueno. Voy a quitar esto aquí, ponerme aquí encima. Bueno, 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 estoy viendo cosas de PlayStation, parece aquí. Y ya, de hecho, habéis visto... Sí. Conocéis e identificáis bien las cajas de los juegos, seguramente ya hayáis visto pues un par de juegos fácilmente identificables. Bueno, 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 bueno. Aquí hay mucha mandanga de la buena. Voy a empezar por este, ¿vale? Voy a poner aquí a un lado para que no se destripe todo. Bueno, hemos empezado con el Ridge Racer Type 4, ¿eh? Que este juego sí lo tengo, ¿vale? Versión PAL, y mira que le envié la lista para que no me mandara nada repetido, y lo primero que me envía es un juego repetido. Y voy a darle la vuelta, así, ¿vale? Para mostrarlo bien, y bueno, trae manual, trae el disco, bueno, está bastante bien, ¿no? Bueno, un poquito rayadito el disco, tampoco vamos a tirar cohetes con él. Y bueno, introduciéndolo así brevemente, pues fue el último Ridge Racer que salió para PlayStation, fue la secuela de Ridge Racer. Y aunque pone un 4, en realidad siempre yo lo he considerado la quinta parte. Porque, claro, si contamos el Ridge Racer 2 de recreativa, el Rave Racer, también de recreativa,
Y Ridge Racer de PlayStation, pues entonces salen 4, y este es el quinto, ¿no? Y eso sin contar el Ridge Racer Revolution, que es como una versión mejorada del primer Ridge Racer. Por tanto, nunca he comprendido el número 4 en el título de este juego. Pero bueno, da igual. Puede tratarse a lo mejor de la marcha, ¿no? Del vehículo. Voy a meter cuarta, ¿no? Y ya está. Es un pedazo de juego con una super banda sonora, super graficazo, super atmósfera. Y bueno, es el mejor de todos los Ridge Racer para mí, así que bueno. Ya lo tengo versión PAL, pero oye, no le voy a hacer ascos. No es un juego caro, no es un juego muy valorado. Así que parece que, aunque haya incluido un juego que ya tenía... ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, lo que estoy viendo aquí! ¡Oh, lo que estoy viendo aquí! Esto sí que no me lo esperaba para nada, porque este sí se ha visto antes. Este sí se ha visto antes, pero no el, de, el que llega después. Este es el otro que se había visto más o menos, que es el Tobal Number One, y además está en un estado, tío. Bueno, bueno, bueno. Este está, la caja está en un estado fabuloso. Voy a tener que darle la vuelta porque soy bastante torpe. Está en un estado fabuloso y además trae Squares Preview. ¿Esto qué es, macho? ¿Será intro? ¿Serán demos? ¿Será, no sé? Un dossier de juegos de Squaresoft. Oye, buenísimo, buenísimo. Y además está en un estado, tío. ¡Hola, hola, hola, hola! Está perfecto. Salvo el doblez del manual, la caja está perfecta, no tiene rayones, tiene la típica pegatina de Yamatoku y todo esto pegado detrás. Pero esto además es un grandísimo juego. Yo también lo tengo en versión PAL. ¡Ay, madre mía! Pero me hace ilusión tenerlo japonés. Y lo digo más que nada por el artwork, que me parece chulísimo. Para quien no conozca, Tobal Number One mezcla interesantemente el... lo que es el concepto de juegos de lucha y también de juegos de aventura, ¿no? Es una especie de mezcolanza así de géneros bastante chula. Y aunque gráficamente no era nada destacable, su progresión, su lado de aventura, aunque luego terminemos siempre combatiendo, pues lo hacía destacable dentro de lo que era el género de lucha, que ya estaba muy trillado en ese entonces. Y además los personajes, que seguramente ya os habéis dado cuenta, están diseñados por Akira Toriyama, ¿eh? Que no veas la cantidad de juegos en los que dejó su sello, ¿eh? Magnífico diseñador y padre de Dragon Ball. Pero esto es lo que yo quería mostrar y lo que me ha sorprendido sobre todo, porque es el Tobal Number 2, que este no lo tengo. No lo tengo, además es un juego medianamente valorado, porque nunca llegó a salir de Japón y evidentemente es la secuela del Tobal Number 1. Otra vez mezclaba lucha y aventura, solo que... en esta segunda parte, la facción de aventura estaba muchísimo más desarrollada y tenía realmente un interés, ¿vale? Tenía interés. Lo otro era como, bueno, una transición entre combate y combate, ¿no? Y además, aquí había tropecientos personajes. Yo no sé si hay 150, si hay... no sé. La verdad, no recuerdo el número, pero es una exageración la cantidad de personajes que hay en este juego. Vale, todos muy parecidos entre ellos, la mayoría, pero hay muchos personajes, ¿no? Y, como digo, nunca salió de Japón y este no lo tengo yo y sí me hacía ilusión tenerlo. Voy a abrirlo. Oye, soy torpísimo abriendo los juegos al revés, ¿eh? Y de nuevo trae dos discos. Anda, otro de Squares Preview. ¡Qué curioso, macho! Y mira que hay diferencia de tiempo entre un juego y otro, ¿eh? Me parece que son dos años y medio. De nuevo, está en un estado inmaculado. El manual... manual, telita, ¿eh? Telita, porque gráficamente ya se nota también una evolución a mejor. Pero... muy guay, muy guay. Muy guay, además, con el típico manual como tiene que ser, ¿no? Con diseños de personajes, con, obviamente, capturas de juego y, sobre todo, siendo un juego de lucha, con combinaciones para hacer los golpes. Que no hubiera que recurrir a la magia, a porrear botones a lo loco para intentar descubrir golpes especiales o directamente a comprar una revista para verlos. Así que, bien. Hay dos juegos más de PlayStation, sí. Este... el Doraemon 2, que tampoco lo tengo, ¿vale? No lo he jugado, lo conozco, porque es un plataformas bastante simploncete. Gráficamente, no es muy agraciado. Ha sonado eso a Cuesco, pero lo he hecho con la boca, ¿vale? Pero bueno, es resultón. No tiene estética de dibujos animados. Eso es algo que yo, en lo personal, critico, porque siendo un juego de Doraemon, joder, es que la estética de la serie, del manga anime, es chulísimo. Entonces, apostar por este... esta mezcla de gráficos 2,5D tan impersonales no suena, no se ve tampoco demasiado bien, ¿no? Desentona un poco, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que el juego en sí es bastante potable. Viene en una caja pequeñita, al contrario que los Tobal,
que son las cajas típicas de PlayStation en Japón. Un manual también bastante reducido, que lo voy a sacar para verlo, ¿vale? ¡Ay, mira qué chulo! ¡Qué chulo! Mira, mira qué guay, qué cabezón es Doraemon, ¿eh? ¡Qué cabezón! Parece Ernesto Sevilla, pero de Japón, ¿eh? Novita con el gorrocóptero, bueno, genial. Y el disco parece estar, bueno, también muy bien. Un poquito sucio, pero nada de rayado. Muy, muy, muy bien. Oye, pues, macho, ¿qué queréis que os diga? Súper contento también con esta inclusión. De momento, todo genial. Y ahora, este, que lo he reconocido no por la portada, sino porque pone abajo Simple, que es la Simple Series. Que este es el de Shooting, que es un juego de bajo coste, pero también de bajo precio, ¿vale? Que se comercializó, bueno, en varios sistemas, y con bajo precio me refiero que costaba de salida la mitad de los demás juegos, pero también no esperabas un triple A, sino esperabas un juego no hecho con el Netgearous, pero sí, digamos, más cutrecillo gráficamente o a nivel técnico que otros juegos, ¿no? Y esto es un shoot'em up que salió en Estados Unidos, creo, nunca llegó a salir en Europa, y que se llama en Estados Unidos Shooter, y que dentro de la Simple Series es de los más valorados, tengo entendido. Bueno, este trae incluso un folletito y todo, macho. Oye, pues guay, ¿eh? El manual es súper reducido. Aquí vemos un poco lo que es la gama de juegos de Simple Series de PlayStation, que como digo, también salieron en otros sistemas. Y hay, sobre todo, muchas japonesadas en forma de Mahjong y tal, pero luego también cosas de géneros diversos, ¿no? Y este caso, este shoot'em up, la verdad es que está bastante bien. Este shoot'em up no lo he jugado, ¿vale? Pero tienes buenas valoraciones y está muy bien considerado dentro de lo que es la amalgama de shoot'em ups de PlayStation. Vamos a abrir la caja grande ahora. Vamos a abrir la grande que de momento solo Sony en la pequeña. Vale. A ver lo que nos reserva la grande, que tiene que haber cosas de Sega y cosas de Nintendo, salvo que me haya metido un trolazo padre, que puede ser también, porque el japonés está muy, 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 muy despistado, muy despistado. Vamos a ver, vamos a cortar esto. ¿Cómo corta este cúter? ¿Cómo corta este cúter? Cúter 5 estrellas, macho. Cúter 5 estrellas. Aquí está haciendo publicidad Yamatoku Classic. Yo no tengo ningún tipo de convenio ni nada con él. De hecho, no voy a poner enlaces porque el mamonazo me pone las cosas bastante difíciles, ¿eh? Me podía decir, oye, pues el hecho de que ya vayas a hacer un unboxing en el canal, pues te voy a facilitar un poco las cosas. ¿Qué deseas? No, no. Tengo que escribirle muchísimas veces para que me eche cuenta. Sé que está muy atareado y todo eso, pero no me fastidies. Bueno, aquí vemos... madre mía, los japoneses siempre pensando en comida. ¡Qué buena está la comida japonesa! Bueno, aquí ya se está viendo algo interesante, ¿vale? De nuevo, no quiero spoilear, de nuevo estoy viendo algo de PlayStation, pero este tío se ha pasado de la raya, este tío se ha pasado de la raya, y he visto también cositas interesantes por allá. Uy, 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 aquí hay mucho, pues aquí hay más de 6 juegos, ¿no? Así a priori, ¿no? Vamos a dejar esto aquí para que no desenfoque la cámara, que me parece que no tiene el enfoque automático, que la he cagado. Y voy a sacar lo primero que he visto, ¿vale? Que lo habéis visto también. Una portada fácilmente reconocible, muy llamativa, muy chula también. Y que es de un juego de PlayStation, que es Street Fighter Zero 2 o Street Fighter Alpha 2, como lo conocimos en Occidente. Que, bueno, este yo lo tengo en Super Nintendo, no lo tengo en PlayStation. Así que bien por ahí, porque aunque no hay mucha diferencia gráfica y jugable entre una versión y otra, la versión de PlayStation era más fiel a la recreativa que la de Super Nintendo, que fue una conversión increíble la de Super Nintendo. Unas animaciones geniales para adaptarlas a 16 bits. Y bueno, estoy decepcionado porque si esto hubiese sido, en lugar de Street Fighter Zero 2, la versión Zero 2, que es como se llamaba la versión Gold en recreativa, si mal no recuerdo, corregidme si me equivoco, ¿vale? Que estoy tirando de memoria. Habría sido un puntazo porque es la versión mejorada del Street Fighter Alpha 2. Es más rara de ver, es más valorada y habría sido un puntazo que me lo metiera. No me lo ha metido. ¡Puah! Mala suerte. Pero bueno, este juego igualmente es un juegarraco de los mejores Street Fighter que existen y que mucha gente, por cierto, no sabe que es precuela del Street Fighter 2, del que lo petó, del que todo el mundo ha jugado. Y que también aparece como personaje jugable Rolento, o Rolanto, no me acuerdo cómo se llamaba, de Final Fight, que es el tío ese espigado. Ahí está. Mirad qué guapada, ¿eh? La portada. De nuevo,
El disco está de lujo, macho. El disco está de lujo. Muy chulo el artwork de lo que es el disco. Muy chulo lo que es el manual también. Y muy contento. Muy contento porque no lo tenía. Y este tipo de juegos siempre son un añadido imprescindible para la colección. ¿Qué más hay por aquí? Otro de PlayStation. Se ha cebado. Yo creo que habrá metido... Bueno, sí, hay uno de Sega. He visto uno de Sega. Vamos. Que me ha metido el 80% de PlayStation y lo demás de las demás compañías. Y ha dicho que me ha metido de todo un poco para no quedar mal. Es un bien queda de manual. Bueno, pues este me ha dado mucha ilusión cuando lo he visto. Y además he intentado reprimir la emoción porque no lo tengo. Y además lo conocí relativamente hace poco. Hace un par de años. Y es el Battle Arena Nitoushinden. Que todo el mundo conoce el Battle Arena Toshinden, que tuvo tres entregas para PlayStation de las que llegó a Europa. Y esto es el Toshinden, pero con personajes chibi, con personajes cabezones, con personajes deformados, ¿vale? Que es una parodia, un spin-off del Battle Arena Toshinden, ¿vale? Y es a Toshinden lo que es Virtua Fighter Kids para la saga Virtua Fighter, para que nos entendamos, ¿no? Mirad qué chulo por detrás, es como mucho más infantil, es menos agresivo. Está muy guay porque lo emulé cuando lo descubrí. Desconocía la existencia de este juego, como digo, hasta relativamente hace poco, hace un par de años. Y me pareció, vamos a ver, jugablemente menos dinámico, menos versátil, menos rápido que los Toshinden, ¿vale? Gráficamente un poco feote. Virtua Fighter Kids, por ejemplo, es mucho más visualmente atractivo. Pero luego tiene ese algo de juego típico japonés de lucha. De nuevo, el disco está perfecto. Este disco, señoras y señores, este disco, además estáis viendo la cámara, mirad cómo lo tengo puesto, con una Master System encima, sosteniéndola. Este disco está perfecto. Aquí no hay discusión posible. Este disco está como recién estrenado, lo cual es increíble. Y el manual también a todo color, también me parece esto un mantel, un hule, ¿no? ¿Cómo se conoce? Chulísimo, chulísimo. Muy contento de que me haya metido esto, pero vamos, de momento, mucha lucha. Tobal, Street Fighter, Toshinden, no me acuerdo de otro. Bueno, Doraemon, ¿no? Ridge Racer, no, pero de momento mucha lucha. Y de nuevo mucha lucha para el representante de Sega, de momento. Que no parece que haya más. Que es el Virtua Fighter Remix, como podéis ver aquí. Que, curiosamente, he dicho lo de Virtua Fighter Kids, y además, sin ir al hilo de lo que iba a hablar después, simplemente me ha venido a la cabeza. Y este juego sí lo tengo. Le he pasado la lista para nada. Sé que la lista tiene muchos juegos, pero macho, consúltala. Haz un control B, o control, no sé, cuál es el comando en Excel, y busca algo Virtua, por ejemplo, y sale dudas. Virtua Néstor, ¿no? También puede ser. Esta caja está un poquito más maltrecha, más usada, más arañada, ¿no? Sí, está un poquito rayada. Y bueno, ¿qué voy a decir de Virtua Fighter Remix? Esta fue lo que... Bueno, una forma de arreglar el desastre del Virtua Fighter de Saturn el primero, que fue una conversión bastante mediocre para lo que se esperaba. Y esto pues fue una mejora... Bueno, este disco ya está un poquito más cascadito, ¿eh? Mira, me estoy reflejando. ¡Hola, hola! Estoy haciendo muy el tonto. Pero la verdad es que me pongo muy, muy alegre y muy contento y muy emocionado cuando hago unboxing, sobre todo sorpresas, ¿no? Es que, tío, es que yo lo vivo. De verdad, el tema de comprar, el tema de hablar de videojuegos, el tema de grabar vídeos, el tema de compartir con vosotros esta alegría, yo lo vivo. Es que me pongo muy nervioso. Lo que no me pongo nervioso para otras cosas, me pongo nervioso para los unboxings. Así que perdonadme. No me he metido nada. No me he drogado, ¿vale? Ni muchísimo menos. Soy así. Lo vivo. Y esto, como digo, que fue esa forma de arreglarlo de Virtua Fighter y mejorando los gráficos, básicamente. Este juego parece que es la secuela a nivel de gráficos, pero realmente es el Virtua Fighter original con un lado de cara bastante decente. Y además, tengo que decir una cosa y una queja a Sega Europa bastante fuerte. Y es que, a ver, como supieron que la cagaron, como se dieron cuenta de que la cagaron con el Virtua Fighter, cuando sacaron esto, regalaron a los usuarios de Estados Unidos el Virtua Fighter Remix como compensación a la cagada. Pero en Europa no. En Europa lo pusieron a la venta y encima full price. Es decir, que el que se compró Virtua Fighter de salida con Saturn tuvo que después comprarse el Virtua Fighter Remix para jugar a una buena conversión de Virtua Fighter. Y tuvo que pagar de nuevo
full price, como digo. Y eso estuvo muy feo, sobre todo porque en Estados Unidos lo hicieron muy bien y no cundió el ejemplo en Europa. Así que tirón de orejas muy fuerte para Sega, que cometió muchos errores en esa época. Y uno de ellos fue este, además también de la conversión bastante mediocre de Daytona USA, que de nuevo, tiempo después sacaron una versión mejorada. Vale, aquí estoy viendo cositas, pero voy a sacar este que me parece que ya lo habéis visto. Voy a dejar la sorpresa de lo que no habéis visto seguro para el final. Macho, me dice que me ha metido juegos y me ha metido un Super Game Boy. No lo comprendo. Que oye, yo tengo la Super Game Boy PAL sin caja. No tengo la japonesa. Y la Super Game Boy, que yo sepa, no es un periférico region free. Por tanto, si yo quiero jugar en la Super Famicom que yo tengo a juegos de Game Boy a través de la Super Game Boy, necesito la versión japonesa. Así que la agradezco, lo agradezco, ¿vale? Está completa, ¿no? Parece con este plasticucho aquí cutre para evitar, porque a lo mejor traía cartón en su momento y no lo incluye. Bueno, y trae... Bueno, está como casi nuevo. Es que trae el plástico, no lo voy a sacar, pero mirad, está en un estado perfecto. Parece que nunca ha sido usado. Evidentemente no está nuevo, en el sentido propio de la palabra, estricto de la palabra, porque está desprecintado la caja. Bueno, la caja tiene un poquito de cositas aquí que se nota que ha tenido un poquito de traje, ¿no? El manual también ha sido abierto varias veces y todo eso. Pero, macho, lo que es el cartucho, lo que es el adaptador en sí, está de lujo. Y lo que estoy viendo es que hay más de... de 10 juegos, ¿eh? Estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y esto. Es decir, me ha dicho 10 y me ha metido 2 más, ¿vale? Pues genial. No sé cuánto vale una Super Game Boy así con caja. Sé que no mucho. Sé que a lo mejor puede costar en torno a 12, 13, 14 dólares al cambio. No lo sé, no tengo ni idea. Pero mola. Mola, mola, mola. Cantidubidubida. Así que si me lo ha metido como regalo por darle tanto a la matraca, en plan, mira, este tío ha tenido mucha paciencia conmigo, insiste conmigo, seguramente me ha traído compradores que diga, le voy a regalar algo, no me ha regalado nada, está claro, porque este tío me mete aquí todas sus obras, no me mete nada valorado en $100 ni nada de eso, pero bueno, el hecho de que me haya metido supuestamente 10 y me haya encontrado 12, está bien la cosa. Sobre todo porque aquí hay un juego de Nintendo 64 que no esperaba tampoco encontrar, que no lo conoceréis a lo mejor porque no pone el nombre, pero a la mínima que estéis avispados y veis y veis la portada, pues ya habréis descubierto que es Super Smash Bros, pero la versión japonesa, que se llama, no sé cómo se llamará, pero está en kanji, ¿vale? Que es Super Smash Bros. Pedazo de juego que tengo en versión PAL, evidentemente no tengo la versión japonesa, de hecho no tengo una Nintendo 64 japonesa, mal ahí. Pero mira, esto no es un juego caro, no es un juego que suele costar 20, 30 dólares al cambio, es un juego bastante barato, está perfecto, como podéis ver, la caja está en un estado del carajo de bueno. El cartucho también, no incluye manual, por tanto tiene menos valor todavía. Pero la caja, lo que es el diseño de la caja, me parece chulísimo, mucho más guay que la versión PAL, que no me voy a levantar a buscarla, pero Mario sale con una cara un poco rara. Y aunque no está mal, ¿vale? Pero este está mucho más chulo. Es mucho más guay. Y por detrás, a todo color, no está descolorido, no tiene sound fade, que eso. Parece que en Japón todos los juegos los ponen a tostar al sol, porque... sobre todo los de Neo Geo, macho. Qué difícil es encontrar algo de Neo Geo a buen precio en Japón que no tenga sound fade. Pero también juegos de Famicom, de todo. Lo ponen todo al sol. No toman los japoneses el sol en la vida y en cambio los juegos sí. Vale, muy bien eso, ¿eh? Y quedan dos juegos. Uno de ellos es... Hoy esta caja ha venido un poco... un poco maltrecha. Ha venido un poco mal. Y el juego... Vale, sí. A ver, no me acuerdo bien del nombre. Lo he identificado porque estuve viendo un vídeo de juegos cancelados, ¿vale? En Estados Unidos, que llegué de casualidad a él, y se habló del Super Pitfall 2. Fue hace cosa de meses y vi esta portada. Este juego lo conozco yo porque es de Samsung. Si hubiese sido de otra compañía así japonesa que no hubiera salido de Japón, en la vida lo habría conocido tal cual, pero entre una cosa y otra lo he identificado. Si no, habría hecho un corte en el vídeo y aquí no ha pasado nada. Oye, que tampoco conozco todo el catálogo y tampoco sé identificar todo el artwork, que por cierto, aquí hay Sanfei.
hablando del Rey de Roma, aquí está un juego que se ha tostado al sol. Espero, no se ha puesto mucha protección, no se ha puesto mucha protección, pero espero que no le haya entrado nada malo, un melanoma ni nada de la piel. Bueno, que este es el, no me acuerdo el nombre bien, es el Atlantis algo, ¿vale? Que iba a ser llamado Super Pitfall 2 en Estados Unidos, pero al final se canceló el lanzamiento en Estados Unidos, y aunque, bueno, la portada puede recordar un poco a Pitfall, la conversión de Pitfall a NES, pero luego lo que es el juego en sí no tiene nada que ver con Pitfall, porque es un plataformas, bueno, sencillote, muy sencillote, es del año, pone por aquí el año, no sé, será del 85, del 86 a más tardar, que se inspira muchísimo, 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 y ahora me acabo de acordar, no era un vídeo de juegos cancelados en Estados Unidos, sino de clones de Super Mario Bros. O juegos que se inspiraban mucho en Super Mario Bros. A raíz de su lanzamiento. Y este era uno de ellos, ¿vale? Era eso, era eso. Y eso es lo único que sé. De hecho, gráficamente recuerda mucho a lo que es Super Mario Bros. Y no tiene fama de bueno, pero bueno, siendo de Sunsoft, es una compañía a la que yo confío, así que mínimamente será jugable, mínimamente será divertido y mínimamente será satisfactorio. Así que, bueno, no sé el precio, el valor que puede tener este juego, pero no lo tengo. Así que ya no tengo excusa para jugarlo. Sí, se me ha caído. Y el último es un juego de Super Famicom, bueno, de Sega 1. Buena representación de Sony, muy bien, buena representación de Nintendo, pero de Sega 1. Vale, la próxima vez le voy a decir que no me mienta tanto, que miente hasta el médico, tío. Y es este que tampoco tengo, y si lo conozco, bueno, lo he conocido porque pone el nombre en la portada, porque por el artwork en la vida lo habría conocido, que es el Cosmogun, ¿vale? De Puzzle. Que existen dos Cosmogun, dos que salieron en recreativa de Namco. Uno es un plataformas, otro es tipo arcade o plataformas, no recuerdo bien. Esto es rompecabezas, que diga, que se me ha ido el santo al cielo. Y los dos solo tuvieron, que yo sepa, conversión en Super Nintendo, en Super Famicom, ¿vale? Y nunca salieron de Japón. Son las únicas versiones domésticas que llegaron a aparecer. Y esto es, pues eso, un rompecabezas, ¿vale? Tal cual lo veis aquí. No sé muy bien de qué va, nunca lo he jugado. No tengo ni idea qué consistirá el tema de pasarte los niveles, y es de concatenar piezas similares o hacer algo en concreto, no tengo ni idea. Pero no parece un clon típico de Tetris o de Dr. Mario o de Columns. Parece que es un poco más desarrollado, siendo de Namco no esperaba otra cosa, la verdad. Siempre es una compañía, sobre todo en ese entonces, que siempre aspiraba un poquito más, no a clonar, no a inspirarse muchísimo en otros juegos. Y que, bueno, está muy bien considerado. Tengo entendido que es de los mejores rompecabezas que tiene la Super Famicom. Y que en su momento, alguna revista española, pues se lamentó que no saliera de allí. Muy chulo lo que es la pegatina. Muy buen estado el cartucho, ¿eh? Manual incluido, muy guay también. Pero bueno, la pegatina está perfecta, tío. La pegatina está... Mirad, lo voy a acercar. A ver si enfoca. Tiene el enfoque desactivado, me parece. Enfócate. Bueno. Está perfecta, está perfecta. Este juego ha sido poco introducido en la consola porque, bueno, no ha sido cogido con manos sudorosas. Y ya está, eso es todo. No hay nada más. No sé si os habrá gustado el unboxing. Yo he quedado bastante contento, ¿vale? Esperaba que fueran únicamente juegos que no tuviera. Al final hay alguno que otro que sí tengo. Esperaba que me metiera algún juego que yo buscara específicamente, porque le pasé también una lista de juegos que no tenía y que quería tener. No me ha metido ninguno. O a lo mejor sí el Tobal 2, no sé si lo incluye en esa lista, que es el mayor fichaje que he visto aquí, la mayor sorpresa, la mayor alegría. Pero bueno, si os gusta este tipo de vídeos, insistiré para que me vuelva a enviar otra cajita a un módico precio o un par de cajitas. Le voy a decir incluso que suba el valor, que me haga una caja de, no sé, de $30, a ver si me mete algo más sustancial. Aunque yo creo que he salido ganando con los juegos que me ha metido. Está claro que él no se arriesga, él mete lo que le sobra. Yo al final me arriesgo pagando por algo que no estoy comprando al uso, no estoy eligiendo yo los juegos, pero creo que sumando todo, yo creo que supera los $25 de valor por los que yo he pagado, ¿no? Bueno, bien. Si os gusta este tipo de vídeos, pues adelante, decídmelo. Y si queréis comprar una caja sorpresa de Yamatoku, ya os digo de antemano que no. Le podéis escribir por eBay, le podéis insistir, pero vamos, no va a dar su brazo a torcer. De hecho, la persona que lleva el contacto por eBay es diferente a la persona en sí, al que yo llamo Yamatoku. Por tanto, igual si le hacéis referencia a este vídeo, no se va a enterar de nada. No se va a enterar de nada porque a mí me pasa. Porque es que yo le he comprado mil veces, le digo, aquí estoy yo otra vez. Y me dice, ¿quién eres? Y tal cual, le digo, por favor. Un poquito de por favor, que llevo 20 años comprándote juegos. Para, yo qué sé, para que me aúne cosas, para que me
me la guarde más de una semana o 10 días, que es lo que suele guardar las subastas de eBay, nunca se acuerda de mí. Nunca se acuerda de mí, tengo que decirle eso y tal, tengo que escribirle al correo propio de la persona para que me guarde las cosas durante un mes, porque yo compro bastante selecto ahí. Y bueno, nada, que me estoy enrollando más que una persiana, que espero, como digo, que os haya gustado el vídeo y nada, que nos vemos en el siguiente. Un saludo.